Uno de los que más lucha por este tema, por eso vamos a estar en contacto con él, a nivel intercontinental, desde su país, Chile, es alguien muy reconocido en esta lucha, que es Emilio Maldonado, director y fundador de Pride Connection Chile y director de Factor Diverso, que está trabajando ya acá en la Argentina, por eso queremos reflejar su actividad. Emilio, ¿cómo le va? Jorge Chamorro acá en el programa Página Abierta en Buenos Aires, ¿cómo anda? Hola Jorge, ¿cómo te va? ¿Me escuchas bien? Sí, yo lo escucho perfecto, perfecto. Buenísimo, buenísimo. Muchas gracias por este espacio también de poder conversar y estaba escuchando muy atento tu introducción. Si hay algo que no coincide, dígalo, por favor, o como amplíe. Coincido perfectamente. Obviamente aquí lo que tú mencionas es correcto. Aquí no es que uno quiera imponer su visión sobre otra, pero tampoco uno puede decir, mira, yo te voy a tratar como yo te veo. La verdad es que no es así. Esto no es una agenda ni una ideología, sino que ya hay un consenso en el mundo de que, por ejemplo, una persona trans no es que decidió salir a la calle a molestarte a ti o a Dormi o a quien sea para joderlo, ¿no? Es porque realmente la persona se identifica con un género distinto al sexo con el cual nació y por tanto hay que respetar esa identidad de género. Así que concuerdo contigo respecto a que tenemos que avanzar más hacia una sociedad respetuosa y no a una sociedad que busca dividirnos y fomentar o perpetuar la discriminación. ¿Y cómo va su trabajo que está empezando a desarrollarse acá en la Argentina? ¿Qué experiencia está recogiendo, Emilio? Sí, Jorge, mira, breve contexto. Nosotros, la consultora Factor Diverso, como tú mencionaste, nació en Chile, pero trabaja con empresas u organizaciones de todo el continente, de toda la región. Y en Argentina, la verdad es que hemos tenido una buena recepción. No solo con los lugares de trabajo o las empresas que están trabajando decididamente en generar espacios atractivos para el talento diverso, sino también con una serie de proyectos que hemos ejecutado en este tiempo, en este último año, para también desde otras esferas como la academia, también promover que las personas, los profesionales, puedan ser ellos mismos en su lugar de trabajo. Ahí te cuento brevemente que hace una semana solamente cerramos un programa de mentorías entre profesionales que se identifican como parte de la comunidad LGBTI+, con la Universidad Torcuato Di Tella. Entonces, eso nos permitió con ese programa de mentorías entregarle herramientas a aquellos jóvenes profesionales con personas más expertas, un desarrollo de carrera pudiendo ser ellos mismos en el espacio laboral. Qué interesante. ¿Cómo va a funcionar eso, Emilio? Sí, ese programa, la primera edición la cerramos la semana pasada, y ese programa lo que buscó fue entregarle herramientas a estos jóvenes profesionales o mentís, el rol de mentí, acompañados con personas con mayor experiencia en el mundo laboral, pero no solo traspasar experiencia laboral, sino experiencia de vida siendo una persona abiertamente lesbiana, gay o bisexual. ¿Por qué? Porque los espacios de trabajo, muchas veces el talento gay o lesbiana o trans se esconde. Está ahí, pero no quiere contar quién es, ¿no? A veces le da miedo, no sé, llegar el lunes a la mañana a tomarse el café ahí y contar qué hizo el fin de semana con su pareja del mismo sexo, ¿no? Decir, mira, no bajamos una maratón de series con mi novia, en el caso de una trabajadora lesbiana. ¿Por qué? Por temor a la discriminación, por temor a los comentarios negativos, o por temor a que tengas un jefe o una jefatura que a lo mejor diga, uy, es lesbiana, mejor no le doy ciertos proyectos, no la mando con ciertos clientes porque es lesbiana. Entonces, ante esos temores, los trabajadores muchas veces se ocultan, y es por eso que nosotros queremos entregar estas herramientas a través de los procesos de mentoría para que puedan ser ellos mismos en el espacio laboral. ¿Qué paso importante? ¿Y qué habría que romper para eso? ¿Es un problema de la autocensura de las diversidades o es un problema de que en realidad reciben la censura? No, es más que un problema de censura. Se trata de que los espacios laborales
muchas veces no están adecuados para que toda persona, independiente de quién sea, de su género, de su color de piel, de su nacionalidad o su orientación sexual, pueda desarrollarse plenamente. Muchas veces las estrategias de recursos humanos a veces consideran que todo el talento es igual, es homogéneo. Y es lo que eso se ha ido quebrando con los últimos años, no solo en Argentina, sino que en todo el mundo, de potenciar que las personas traigamos al espacio laboral nuestras diversidades o nuestras características de diversidad, ¿no? No somos todos iguales y eso es positivo, es súper O sea, rico de que eso no está seamos todos iguales. logrado, eso está logrado. ¿Qué falta entonces? Faltan a nivel faltan esfuerzos públicos y privados, eso Ah. absolutamente. A nivel privado falta que las empresas, por ejemplo, o todos los lugares de trabajo vean la riqueza de la diversidad de talentos. A veces vemos a las grandes corporaciones, las que emplean a muchas personas en esa senda, pero el mayor empleador en Argentina, en Chile y en otros países son las pequeñas y medianas empresas que no están todavía arriba de ese carro, ¿no? Y en otro lado, las políticas públicas, la verdad es que también juegan un rol importante. Como yo siempre digo, no basta solo poder casarnos, en el caso de dos hombres o dos mujeres, si cuando vayamos al lugar de trabajo nos van a discriminar por ser gay o por ser lesbiana. Faltan políticas públicas que promuevan también, por ejemplo, el acceso igualitario a espacios de trabajo, que no existan discursos de odio o de discriminación, a veces desde el gobierno central, que eso también fomenta que otras personas a veces se envalentonen, como uno dice, y digan, bueno, ah, si el gobierno está diciendo esto, yo también voy a salir a discriminar a las personas. Entonces, yo creo Claro. que también faltan señales del sector público de avanzar hacia una sociedad mucho más inclusiva. Emilio, me quedan 3 minutos y quiero aprovecharlo al Sí. máximo. Yo noto, yo soy de una generación horrorosa, ¿no? Tengo más de 60 años, vengo de la generación homofóbica, misógina, bueno, todos los defectos, pero tengo hijas mujeres y he evolucionado enormemente en eso. Hoy no tengo ningún tipo de discriminación, me siento orgulloso de eso. Por supuesto quedan algunos resabios, qué sé yo, pero no tengo, tengo compañeros en donde estoy, en la Universidad de La Matanza, en los medios donde trabajo. Tengo compañeros y compañeras que son de diversidad sexual. No se me ocurre en lo más mínimo. Veo que hay avances. ¿Hasta dónde avanzamos y cuánto falta? Bueno, eso es una buena diagnóstico el que hace respecto a las generaciones. Cuando uno hace un cruce generacional, efectivamente son las generaciones mayores las que a veces les cuesta más abrirse a lo distinto. Y es porque no nos enseñaron y no les enseñaron tampoco a las generaciones anteriores sobre esto, sobre nada. Yo incluso que me dedico a esto, yo veo lo que me enseñaban en la escuela y la verdad es que jamás me enseñaron qué es la orientación sexual de una persona o la identidad de Claro. género. Y cuando uno habla con trabajadores, por ejemplo, de mi generación, yo tengo 44 o de la tuya, ¿sabes qué? Cuando uno le entrega las herramientas de conocimiento, las personas dicen, esto me faltaba para entender por qué esta Claro. persona es una persona trans. Las personas no discriminamos a otra persona o a otros, porque sí, porque nos levantamos re locos ese día diciendo voy a salir a discriminar. La verdad es que las personas a veces discriminamos a otros por la aversión a lo distinto. Como no sabemos reaccionar ante lo distinto, a veces nos corremos, excluimos y otras personas lo hacen a través de violencia verbal, psicológica, etcétera, Qué ¿no? Entonces, interesante, ¿eh? Qué la clave interesante. acá es entregar las herramientas. Ahora, el problema que nos Emilio, enfrentamos es que a veces hay sectores que no quieren entregar esas ahí herramientas. está, me quedan 30 segundos. ¿Cuánto me queda, Javi? ¿Un minuto me queda? Un minuto, por favor, síntesis, pero es muy interesante, esto da para mucho más. Sí, No lo sí. quiero comprometer políticamente, pero no tengo más remedio que decirle que gobiernos como Milei o trolls que trabajan en el gobierno de Milei son profundamente odiadores de todo esto. ¿Esto ayuda o es un problema? Se puede ver de las dos formas, súper corto, puede ser un problema, como ya describí, porque los gobiernos centrales ayudan a promover espacios inclusivos o ser los bloqueadores, pero en otro sentido también ayuda porque a veces los colectivos LGBT más, y seguramente lo vamos a ver el sábado en la Marcha del Orgullo, se arman en ese buen sentido de agruparse más las colectividades para salir a defender los derechos que ya tienen. Así que puede verse de los dos lados. Ah, qué interesante. O sea, el sábado se va a ver todo esto, va a haber una lucha, se va a mostrar la lucha y el compromiso del colectivo LGTB para defender esos derechos, ¿no?
Exacto, Argentina ha ganado muchos derechos y ha sido pionera en el mundo en ganar derechos para las personas LGBTIQ+. Yo creo que este sábado se va a ver a mucha gente saliendo a manifestarse de que estos derechos no se toquen para las personas lesbianas, gays, bisexuales o trans. Emilio, vamos a seguir su actividad, nos interesa porque está empezando a desplegarse muy fuerte, así que lo felicitamos por su tarea y quedamos a disposición, ¿eh? Muchas gracias, Jorge, por este espacio y en otro momento volvemos a conversar. Sin duda, sin duda. Bueno, el sábado de la Marcha del Orgullo LGTB, ahí Emilio Maldonado, director y fundador de Pride Connection Chile y director de Factor Diverso, que ya está trabajando acá, en Torcuato Di Tella, está trabajando en empresas, muy importante todo esto, que tiene que ver con ser mejores seres humanos.